sé qué vamos a hacer, pero esto tiene que terminar ya. Llevo días pensando en qué es lo que vamos a hacer, pero yo creo que de seguro la mejor decisión es esta. Chacal, ¿me copia? Chacal, ¿me copia? Aquí, Chacal. Copiando. Chacal, bendito sea Dios. Llevo rato llamándote, tratando de comunicarme contigo. Muy bien. Yo tengo conocimiento de que Abraham va a sacar el prisionero hoy. Abraham Santo, dando problemas de nuevo. Necesito que lo desaparezca. No sé qué vas a hacer. Necesito que lo desaparezca. Te lo lleves para tu casa, pero no lo quiero ver más. Porque es lo que quiere venirse a quedar con este lugar aquí. Y este lugar es mío. Porque la líder voy a ser yo. No nadie más. Muévete. Muévete. Porque ya está bueno ya. Necesito que lo desaparezca. Llévatelo para tu casa, pero te lo llevas ya. Porque ya no soporto más esto con esta situación. No soporto más esta situación. Como usted diga. Señora Isabel. Solo una mordida. Sin contagiarte para que pases toda la noche pensando si te conviertes o no. Y para que llores como lloré yo cuando traicionaste a mi padre para que lo secuestraran y no lo he vuelto a ver. Sigue. Suéltame. Sigue. Suéltame.
Quizás te está preguntando qué pasa. Estoy preguntando. Cállate la boca. Cállate la boca. Que te calles la boca. Es mejor que me suelte. Cállate la boca. Es mejor que me suelte. Te voy a soltar yo. Ya. Ya. Favor. Te voy a preguntar. Tranquilo, con calma. ¿Tú conoces a mi mujer? No sé ni quién es tu mujer. No sí, sé. Cuéntame. 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Wow! Otra vez la misma pregunta. Cuéntame. No conozco tu mujer. Vuelvo y te repito, no conozco tu mujer. Es mejor que me suelte. Vamos. Es mejor que me suelte. ¡Te vas a morir! ¡Cállate! ¡No voy a callar nadie! ¡Suéltame! 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 ¡Tú vas a seguir! ¡Suéltame! ¡No vas a soltar nada! ¡Suéltame!
soltar, pero necesito que me ayudes, ¿ok? Extraño a mi papá. Me pregunto dónde estará. Bueno, Pocho, voy a tener que dejarte ir. No quiero que te maten otra vez. Nos veremos un día de esto. Thank you.
searching, and home has been found. I'm not stopping. Mi ejército es más grande que el tuyo. ¿Cuál es el afán tuyo de matarme? ¿Ah? ¿Y tú? Oye, ¿qué pasa? Ah, bravita como tu pai. Tú vas a hacer la carnada para que tu papá llegue donde mí. ¿Oíste? Quiero a sus padres. A todos. ¿Tú te vas a tomar el agua? Porque carne no se la da a los prisioneros. Vas a tener que tomártela. ¿Te gusta o no? Ustedes lo que son unos malditos caníbales. Mira, nena. Cuando yo llegué aquí, todo esto estaba súper bien. Llegué aquí y me tuve que conformar con lo que había. Con este grupo. Para poder sobrevivir. Ahora estoy formando parte de la seguridad, velando a ver todos esos podridos, esos que andan por ahí. ¿Tú te crees que es fácil para mí sobrevivir aquí, comer lo poco que hay, tener que comer carne humana porque no tengo nada más que comer?
Te tomas el agua si quieres y si no, pues no comas nada. No tomes nada. O vas a comer carne humana. ¡Cállate la boca, canto de puerco! ¿Qué vamos a hacer con el calvo de este país? Me tiene bien cojonado ya, con la risita esa hace rato. Mucho, vamos a meterle. El verde está buscando que le saque el pelo. Voy a hablar con Cali, a ver qué vamos a hacer. Lo voy a reventar. Lo que sea. Pero eso, no. Fíjate. Bueno, te vas a deshidratar entonces. No comes, no puedes comer, no quieres comer carne humana porque no vas a comer carne humana. No quiero nada. ¿No quieres agua? ¿Te vas a deshidratar, muchacha? Tómate aunque sea eso. Tú vas a tener que... la cura. ¿La cura de qué? De los muertos. ¿Tú eres la cura de los muertos? Explícame eso. Pues yo sobrevivido. Pues por ahí tratando a ver qué como. Tratando de encontrar a mi pai. Me lo encontró hace 3 años. Era lo que estoy usando, las botas de mi pai. Tengo casito de mi pai. En verdad que lo extraño. Estoy sola, sin nadie. Disparando, matando a los muertos. Eso es lo que puedo hacer. Tratando de ver cómo duermo. Está difícil. ¿Y por eso te tiene yo cerrar aquí? ¿Porque tú eres la cura? Si fuese así, todos fueran la cura. Ah, y tómate el agua. Porque ven, mamá. Vas a tener la oportunidad de demostrar si realmente tú eres la cura. Y la tengo. Bofetón. Vengan conmigo. Se la meto yo. A ti quieto, a ti quieto. Mira, es mi hermano. No me hagas caso. Mira, Cali. Mi mamá trae un chamaquito nuevo. A la calle trae un chamaquito nuevo ahí. Vamos a dar las posiciones. No confío en estos puertos. Nosotros tenemos el parque. Estamos quedándonos sin comida, pero yo sé dónde hay unos vagones y hay que ir para allá antes que lleguen las otras personas. Sí, papi, porque estamos pasando hambre. Estamos pasando hambre, sí. Hay que hacerlo. Feli, mano, tengo que salir. ¿Pero para dónde tú vas? Pues ya tú sabes, ya tú sabes.
Te veo después. Cuidado por ahí y ten cuidado, sabes que eso está caliente por ahí. Para cualquier cosa, sabes que estamos aquí. Está bien. Tú sabes que esta gente no entra en revolución, pero como que revolución, ¿qué pasó ahora? Papi, esta gente está en el garete yendo para allá abajo y no sabes quién está allá abajo. Te puede traer cola. No tengo que decir, allá tú. Vamos a buscar eso, vamos al hotel de casar eso. Fanny, yo tengo que ir a chequear esos vagones. Yo no sé si voy a regresar, tú te tienes que ir conmigo. Tú sabes que contigo yo me voy hasta la muerte. Eso es que te amo. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Vamos, 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 vamos. Yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar. Tú cállate la boca, tú estás calentito. Cali, 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 te están pegando. A un break. Cali, 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 se están pegando. No, hombre, eso es lo que le va a pasar a ustedes. Omar, saca los mordedores. Vamos a meterle. Tú no sirves para nada. ¡Odios caníbales! ¡Suéltenlo! ¡Malditos caníbales! ¡Ojalá se mueran! ¡Ojalá les caiga mal la comida humana! ¡Que los suelten! ¿Qué pasa, Jack?
Esta gente se llevaron a Melissa. Quiere que le dé combustible. Acho, mami. Vamos a rescatar a tu hija y a Jackie, no te preocupes. Tengo mucho miedo, espero que no pase nada. No pasará nada. Vamos a rescatar a las dos, ya tú verás. Tiene que ser pronto. Vamos a hacer eso ya. Dale, ya estamos. ¡Cállate la boca, cante puerco sucio! Oye, ¿pero qué le pasa a este tipo? No sé, hace rato me tiene bien encojonado. Por el con Cali, a ver qué va a hacer. Déjame aquí. ¿Cómo que te deja aquí? Sí, pensándolo bien, tengo un plan. Voy a entrar por la parte de atrás, vas a entrar por la frente, los vas a despistar, cuando yo voy a sacar las nenas por atrás. ¿Está bien? Hacho, tú estás bien loco. Tengo que hacer algo. Cógelo suave. ¡Sin bala, Cali!